bebecita. ¿Qué hago aquí? Ay, no me digas que no te acuerdas. No. Creo que fui a la cantina con Emanuel y estuve tomando. Y me sacó para llevarme a mi casa, pero no me acuerdo de lo demás. Bueno, pues yo los encontré en la calle y me ofrecí a llevarte. Pero me dijiste que querías estar conmigo. ¿Yo? Sí. Sí, por eso estás aquí. No querías que te llevara las ánimas. Me dijiste que querías estar conmigo. Me dijiste que me necesitabas, Cristóbal. Que no te dejara solo. Y pues, terminamos durmiendo juntos. Ay, Cristóbal, me hiciste tan feliz. Como cuando dormíamos juntos en España, ¿te acuerdas? No puede ser que no me acuerde de nada. A ver, Cristóbal, ¿cómo crees que llegaste a mi cama? No, perdón. Valeria, yo no sé cómo pudo pasar esto, no, te lo juro, nunca fue mi intención que esto pasara. A ver, no, ya, Cristóbal, no digas nada. Solamente déjame creer que todavía sientes algo por mí y que te importo. Ayer estabas tan lindo conmigo que de verdad pensé que a lo mejor podíamos otra vez. Valeria, sí. Perdón. Hola, Lola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nada más que con un poquito de prisa, porque tengo que pasar a la hacienda antes de irme a la mercería. Ah, pues si quieres, yo te doy un aventón. ¿Sí? Sí, Joaquín me prestó su camioneta porque se fue a San Miguel en autobús. Yo nada más venía a verificar que ya hayan sacado a los animales de Don Severiano. Pero vamos. Pues vente, vamos. Y en el camino me cuentas qué onda, ¿va? Uh-huh. Ay, yo tengo que llegar al trabajo porque va a quebrar la mercería por mi culpa. Oye, pero pasamos a la hacienda antes, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿puedo saber a qué vas? Es que la Aldonza me pidió un favor. Pero vámonos. Sí. ¿Y lo que te pidió tiene que ver con Cristóbal? Sí, ¿por qué? No, lo que pasa es que las cosas se pusieron color de hormiga por allá. ¿En serio? ¿Y Cristóbal apareció? Sí. ¿Y dónde está? Es que ese es el problema. Mira, hablé hace rato con Cristóbal y me dijo que no sabe cómo, pero... ¿Pero qué, Manuel? Que pasó una noche con Valeria. ¿Qué dijiste? En cuanto llegue Cristóbal, vamos a hablar muy seriamente con él. Supongo que mi padrino ya los puso al tanto. Pueden estar tranquilos. Asumo la responsabilidad. No sabes del gusto que me da oír eso. Porque entonces estarás de acuerdo que tienes que cumplirle a Valeria. Sí, mamá. Ay, pero se les olvida como un detalle. No lo puedo hacer porque ya estoy casado. ¿Qué dices? Ay, no me digas que no te lo dijeron. Sí, lo que pasa es que hace algunos días me casé por el civil con Aldonza y la ceremonia religiosa iba a ser el sábado, pero mis papás, aquí tus compadres, me salieron con que siempre no, que... Hijo, yo no creo que a tu padrino le interesen nuestros problemas familiares. No, sí, mira, papá, velo. Tiene cara de que le interesan un chorro, ¿ve? Es más, mira, que todo el mundo sepa que mi papá tuvo un amorío con Roberta Lozada y tiene la sospecha de que Aldonza puede ser su hija. No te salgas por la tangente. Estamos aquí para solucionar el problema que tú le ocasionaste a Valeria. Y tienes que encontrar la manera de resarcirle el daño. No se me ocurre cómo. Cristóbal, todavía no terminamos de hablar. Cristóbal. ¿Cómo está eso de que Aldonza también es tu hija? Nadie ha asegurado que lo sea, pero de que cabe la posibilidad, la hay. No, lo justifiques. Amiga, no. Yo misma le sugerí que buscara a Valeria, pero la verdad no pensé que lo hiciera tan rápido. Qué bueno que está bien. Aldonza, amiga, por favor. Por favor, Lola.
Déjame solo, ¿sí? Tantito. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Aldonza, estás llorando. ¿Qué pasó? Nada, tía, por favor, déjame sola. Pero, mija, por favor, tía, déjame sola. Está bien. Extrañó mucho que me pidieras vernos aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie nos vea. Bueno, más bien no quiero que Renato nos vea. Por ningún motivo quiero que sepa que estamos teniendo esta conversación. Mira, Silvia, yo te agradezco enormemente que me quieras ayudar, pero yo no creo que haya mucho que hacer. Aldonza está decidida a divorciarse. No, sí, ya sé todo. Creo que Renato es el primero que quiere que se divorcie. Me imagino. Claro, está tan enamorado, tan obsesionado por Aldonza que no va a desaprovechar esta oportunidad para que ustedes se separen. Sabes, nunca me imaginé que fuera capaz de tanto. Pensé que era buena persona. No, lo es. Lo es. Lo que pasa es que cuando uno se enamora hace cosas que... Bueno, el punto es que Renato está tan clavado en eso que olvidó decirte algo muy importante. ¿Qué? Que no es necesario que tu papá haga las pruebas de ADN para saber si Aldonza y tú son hermanos. ¿Cómo? Sí. Con que Aldonza y tú hagan esas pruebas entre ustedes pueden salir de cualquier duda. Eso puede salvar su matrimonio.